Bueno, gobernador, una vez más el turismo carretera, acá en Termas de Río Hondo, contanos tus expectativas y cómo estás viendo el marco de público del día de hoy. Bueno, el día hermoso, el marco de público muy lindo, una gran cantidad de gente, creo que mucho más que el año pasado, y bueno, un espectáculo que el TC siempre nos brinda en Termas de Río Hondo, inaugurando la temporada como todos los años, así que esperemos que lo puedan disfrutar. La nueva pista, espero que esté, nueva pista digo porque se ha remodelado sustancialmente este autódromo para nivel internacional, y esto nos ha permitido avanzar este año en obras, y durante el año que viene vamos a terminar todo lo necesario para que tenga una homologación de primer nivel. Y bueno, y el turismo carretera, como siempre, es el que inaugura todo esto. ¿Cuán importante es para la provincia tener un circuito de esta magnitud? Si no es el mejor, está ahí con uno de los mejores del país. Sí, nosotros lo que hacemos es asociar el deporte con el turismo y nos está dando un muy buen resultado. La verdad que todo el nivel de competencias genera durante ese fin de semana y prácticamente toda la semana un gran movimiento en nuestra ciudad. Este año va a haber nuevas categorías internacionales que estamos tratando de coordinar con las categorías argentinas, incluso un test del MotoGP, y el año que viene vamos a tener el MotoGP y otras categorías internacionales, con lo cual, bueno, Termas de Río Hondo va a tener una gran actividad automovilística. Por último, ¿las con Oscar ya pactaron fecha para el año que viene? La verdad que eso se encarga Farina, no sé, pero te gustaría. Siempre la idea es mayo, siempre queremos tener en el inicio de temporada el turismo carretera, porque la verdad que es la más convocante de las categorías. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a ustedes, que la pasen linda.